Madre, qué pifiada. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso. Con las puntas de las bayonetas, tan acostumbradas a vencer, daremos fin a esta grandiosa empresa. Batiremos a los enemigos de nuestra idolatrada reina. Los arrollaremos, y tanto vosotros como yo, que soy el primer soldado, el primero delante de vosotros, los veremos o morir o abandonar el campo, llenos de oprobio e ignominia. Marchemos, pues, al combate. Hola, amantes de la historia. Soy Francisco Garza Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo, a comienzos del siglo XIX, para conocer la Primera Guerra Carlista. Si os gusta este programa, darle a me gusta y compartir en vuestras redes sociales. Y también, si queréis, dejar algún comentario para que los robots de Internet nos den más movimiento. Perdonad por los fallos, pero llevo un poco de retraso porque sin querer estuve aquí hablando con Daniel durante media hora sin tocar el botón de emitir en directo. Comenzamos ya el programa de hoy con nuestro amigo Daniel Akiyue. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de la Guerra Carlista contigo, que ya viniste a Bellum Artis a hablar de la Guerra de Independencia, de esa guerra contra el francés. Que era como se conoce este conflicto también, es decir, guerra del francés o guerra de independencia. Y hoy vamos a hablar de tu tesis doctoral, de tu libro convertido en libro, Armas y Votos, efectivamente, Política y Conflictividad en España, ¿no? Y en estos años justo de la Guerra Carlista y hasta mediados del siglo XIX. Y la idea es intentar comprender un poco el conflicto y después también cómo se va desarrollando la primera de las guerras carlistas. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema del siglo XIX que no es muy tratado en el mundo de los podcasts y de los programas estos de YouTube, y espero que sirva para conocer mejor un siglo esencial para el devenir histórico de España en el siglo XX y en algunos ramalazos el siglo XXI. Pues Daniel, ¿por qué tu atracción a este conflicto y sobre todo a la parte política del conflicto? Bueno, en general el siglo XIX español está muy mal conocido y muchas veces caen tópicos de excepcionalidad, cuando guerras civiles entre absolutistas y liberales hubo en toda Europa y toda América en el siglo XIX. Y bueno, en Armas y Votos, que es mi tesis doctoral recortada, es un libro más académico, paso más desapercibido que Guerra y Cuchillo, es anterior. Y lo que trato sobre todo ahí es la retaguardia liberal durante la guerra, ¿no? Toda la revolución liberal española, la participación de la milicia nacional, y de ahí pues que estemos ahora aquí hablando sobre la guerra carlista. Vamos a hablar un poquito más de lo que son las fases de la guerra, el contexto y el origen de la propia guerra, más que de uno de los dos bandos, como hago en Armas y Votos. Sí. Pues vamos a entenderlo primero, ¿no? Como siempre, hay gente que dice que hablamos mucho del contexto, pero el contexto es esencial, ¿no? En una guerra siempre hay unas causas. Y en este conflicto podemos decir, dividirlo en tres causas, ¿no? El mundo, el entorno, que es importante, el entorno europeo como causa o ayuda al conflicto. Las luchas internas entre las corrientes, ¿no?, absolutistas y liberales. Y el tercero, el problema incluso familiar, ¿no?, dentro de los Borbones, por la digamos, por la herencia del trono, ¿no? ¿Quién es el heredero legítimo al trono de España, ¿no? Sí, bueno, para entender el conflicto, la guerra carlista no es un mero juego de tronos, sino que es mucho más. Es una guerra dinástica entre los partidarios de Isabel II, los isabelinos,
que son generalmente liberales, y los partidarios de Don Carlos o Carlos V, los carlistas, de ideología absolutista, por un lado. Luego también es una guerra entre dos grandes modelos de sociedad y de Estado, el modelo de Estado-nación liberal y el modelo de monarquía absolutista, que defenderá en este caso Don Carlos. Y por último, también es una guerra internacional en un doble sentido. Primero, entre la revolución y la contrarrevolución, que ya van luchando en Europa y en América, por lo menos desde 1789 con la Gran Revolución Francesa. Y por otro lado, un conflicto en el que participan, de hecho, en apoyo de los dos bandos, multitud de países europeos, porque España no era un cero a la izquierda, importaba lo que sucediera en España y quién gobernase en España. Así, por ejemplo, por dar algunos datos, España, la monarquía isabelina, se apoya en la Cuádruple Alianza, firmada en 1834, entre las monarquías liberales de Europa Occidental, para apoyarse mutuamente frente a los absolutistas. Estas son la monarquía parlamentaria del Reino Unido, la monarquía de Luis Felipe de Orleans en Francia y la monarquía de María II, que acaba de ganar su guerra civil en Portugal. Entonces van a apoyar a Isabel II. Por el otro lado, va a haber las monarquías absolutistas, Rusia, Prusia, Austria, Nápoles, que van a apoyar a Don Carlos. Y ambas contendientes van a recibir una especie de brigadas internacionales de liberales y de absolutistas de todo el continente europeo. Así, en el caso isabelino, va a haber 10.000 soldados británicos, bueno, de la Legión Británica, que como anécdota contar que desembarcaron en Santander en el verano de 1835 y a las 2 horas estaban en su cuartel, borrachos de whisky, dándose navajazos entre ellos, aunque luego, bueno, tuvieron lo suyo en la guerra, Bueno, digamos. menos mal que no fue en Mallorca, que hay mucho balcón. Y Menos ahí, mal. bien. Aunque a alguno le fue parecido, ¿eh? Sí, me lo imagino. Pues tenemos ya un poco este entorno, ¿no? De la cuádruple alianza que va metiendo cizaña ahí en el tema, ¿no? Porque al final es esencial en todas las guerras civiles alguien que ayude, ¿no? Que suministre, mande tropas, mande armas, ¿no? Y aquí estamos viendo ya candidatos, ¿no? A apoyar. Por un lado, al bando isabelino, bueno, cristino, depende de cómo lo queramos decir, y por otro, al bando, digamos, carlista o bueno, tradicionalista. Ahí, ¿quién estaría, digamos, más metido en harina de defender a una visión absolutista? Bueno, a los carlistas les apoyan, tienen voluntarios que vienen a combatir con ellos de Prusia, como von Radin, tienen voluntarios austriacos, rusos, piamonteses, irlandeses católicos e incluso franceses, de los que vienen a luchar por Isabel II, la legión extranjera francesa, que hay parte que se pasan al carlismo y de hecho habrá franceses combatiendo a la bayoneta entre ellos en batallas como la de Barbastro. También los franceses dirimen sus disputas políticas entre sí mismos en la guerra civil carlista en España. Interesante porque, claro, aquí hablamos de Orleans y después también había los que, digamos, eran de la tradición bo borbónica, ¿no? Que querían que Y volviesen los los borbones, legitimistas. efectivamente. Sí. Pues tenemos ya ese tema que es el internacional. Tenemos la visión, digamos, del absolutismo, que se podría resumir un poco rápidamente desde 1820, ¿no? Ese trienio liberal y cómo llegamos a este periodo, digamos, en cambio de constituciones, cambio de política, ¿no? Sí, en la historia de España reciente, a la guerra carlista, es una lucha entre liberales y absolutistas. Empieza con la guerra de independencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, abolida por Fernando VII, luego reinstaurada por el pronunciamiento de Rafael de Riego y el movimiento de las juntas revolucionarias, vuelta a ser abolida en 1823 gracias a merced a la invasión de 100.000 soldados franceses de Luis XVIII de Borbón en socorro de Fernando VII como rey absoluto, de cada absolutista, y luego en 1833, al iniciarse una guerra civil, es el momento de los liberales, que son el apoyo que busca la regente María Cristina de Borbón, porque la niña Isabel tiene 3 años, y aunque María Cristina es absolutista, como la mayoría de absolutistas apoyan a su cuñado, don Carlos, no le queda más remedio que apoyarse en los liberales.
Entonces, Sí. encima Aliados retaguardia de ocasión. habrá revolución. Y tenemos ya estos tres elementos que podríamos decir que estamos ya acercándonos a un conflicto, pero en este momento, ¿no? Hablamos de un conflicto casi dinástico entre la familia, a lo mejor, no sé, digo, lo típico de la familia, ¿no? A mí la herencia me marcó, yo tengo un testamento aquí que es más válido que el tuyo, ¿no? Y aquí tengo una ley sálica que es más válida que la tuya, y además esa que tú tienes no está firmada, y el otro que sí, porque estaba promulgada en la Gaceta de Madrid a tal fecha, ¿no? Es decir, ese tema, ese conflicto existió, ¿no? Previo a lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Sí, el conflicto dinástico viene desde la instauración de los Borbones en el trono de España al acabar la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII, comienzo del XVIII, con la ley sálica de Felipe V en 1713, que viene a decir que en caso de que haya varones de la familia real, aunque sean en línea lateral, van a tener preeminencia sobre las mujeres. Estaba se intenta abolir en 1789 por Carlos IV. No lo consigue porque se oponen los borbones franceses y napolitanos, pero entre 1830 y 1832 queda definitivamente abolida con la pragmática sanción de Fernando VII como rey absoluto, que hace la pragmática sanción que permite a las mujeres, hijas del rey, heredar frente al hermano del rey. Sí, Y además, sería eso parecida a la ratificado por redacción actual, ¿no, Daniel? Es decir, que dentro de los hijos del rey tiene preferencia el hombre, pero reinaría la mujer. No iríamos a los sobrinos, hermanos, sino en el tronco común en preferencia, ¿no? Y luego, también hace jurar a Isabel como princesa de Asturias, etc. Entonces, queda legitimada como heredera en ese sentido. Pero su tío, Carlos María Isidro, llamado Carlos V por sus partidarios, no lo acepta. Él está exiliado en Lisboa. Y de hecho, al principio de la guerra, un ejército español al mando del general Rodil entra en Lisboa en persecución de Carlos V, que se fuga a Londres, luego a París y luego entra disfrazado en España, por Navarra. Pues este conflicto que está comenzando en España, ¿no? Con la, bueno, con cuando marcha, ¿no? Este candidato, o digamos ya autoproclamado rey, ¿porque él se autoproclama en España o se autoproclama en el exilio? Bueno, cuando él se autoproclama está en el exilio. Lo que pasa es que los primeros en proclamarlo rey en España son los amotinados en Talavera de la Reina el 1 de octubre de 1833, y luego poco después lo proclaman rey en varias de las ciudades vascas, pero que rápidamente son unos y otros sofocados por el escueto ejército isabelino. Pues tenemos ya el casus belli, ¿no? El porqué de esta guerra, pero también se une a estos elementos algo que todavía no tratamos. Bueno, sí tratamos re realmente cuando hablamos de las dos, digamos, de las dos visiones de España, ¿no? Cuando hablamos del absolutismo, uno de los elementos que configura el antiguo régimen eran los derechos personales y territoriales, ¿no? Es decir, que hubiese territorios con unos feudos y unas normas propias. Que a lo mejor en un estado moderno y liberal pues se intenta unificar todos en uno, ¿no? Es decir, crear un sistema más igualitario. Aquí es esto que acabo de decir de bueno, de los derechos forales, ¿no? Por ejemplo, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora del estallido de la guerra y el triunfo en algunas zonas, ¿no? De España. Porque cuando se cortó antes el programa que no estuvimos emitiendo en directo, comentabas un dato interesante, ¿no? Que una de las medidas que se había hecho al acabar el trienio liberal fue la disolución del ejército, las milicias nacionales y la creación de una guardia real, ¿no? Una especie de guardia del rey, una especie de ejército absolutista, ¿no? De la defensa del absolutismo, ¿no? Que tenía, digamos, cierto control los territorios forales, ¿no? Sobre ello. Bueno, sí y no. Quiero decir, primero, es un mito muy extendido que los fueros, la preservación de los fueros vascos y navarros está en el origen de la guerra carlista. Eso es falso. Los fueros estarán después, Vale. pero no están en el origen. No, yo lo decía por lo del ejército que habíamos contado Sí, que se mantiene. pero ya que lo has sacado, me gusta aclarar eso porque la motivación de los carlistas fundamentalmente es Dios, patria, rey. Los fueros vienen después, Sí. ¿vale? No están en el inicio. Y lo del ejército es muy interesante para entender por qué
un fracasado golpe de Estado o toma del poder, o incluso toma del poder de las ciudades, fracasa, pero eso se convierte en una guerra civil de 7 años porque se territorializa y hay un germen de ejército carlista en el norte, a partir de los voluntarios realistas. Esto lo explico rápido. 1823, cuando triunfa Fernando VII otra vez, disuelve todo el ejército español. Lo disuelve por liberal, por revolucionario. Solo se queda con la Guardia Real y el ejército francés de ocupación. Y ahí crea, institucionaliza los voluntarios realistas, que son una milicia frutista. ¿Qué pasa en 1833? Cuando se inicia la guerra, muchos de esos voluntarios realistas han sido desarmados o disueltos, en la mayoría de lugares. Y en otros lugares, como la propia capital, Madrid, en noviembre del 33 se levantan en armas, son cercados en su cuartel por el ejército, hay un combate y son derrotados. Pero hay cuatro territorios que, por tener diputaciones forales propias, de las que dependen esos voluntarios realistas, estos no son desarmados, que son las tres provincias vascas y Navarra. Por eso se hacen fuertes ahí los carlistas, no porque los vascos o navarros fueran más carlistas que en el resto de España, Sí, de sino hecho porque hubo tienen fuerza levantamientos armada. carlistas en casi toda España. En Asturias Exacto. hubo. España se divide al Sí, 50%. sí. La guerra carlista no es una cosa de vascos y navarros, pero se hacen fuerte en el País Vasco y Navarra porque tienen fuerza armada. Claro, tiene una organización que se mantiene. Y a Sí, la hora de un y levantamiento de armas. es el núcleo que coge Zumalacárregui para hacer el ejército del norte carlista. En el resto del país va a haber partidas guerrilleras, en algunos sitios como en Aragón se van a conformar en un ejército con Cabrera, pero en otras van a ser guerrillas intermitentes, como puede ser Extremadura, Cataluña, La Mancha, Galicia, etcétera, o Castilla, ¿vale? Pero el País Vasco y Navarra no. El País Vasco y Navarra tienen fuerza armada inicial. Y además les da tiempo a organizarse porque el ejército isabelino, cuando se inicia la guerra, es muy pequeñito. Son 67.000 soldados. Es menos que el ejército que tenía Carlos III, casi 100 años antes. ¿Por qué es tan pequeño? Porque recordemos, Fernando VII lo había disuelto y purgado de liberales en 1823, pero es que en 1832-33 el ejército es purgado de absolutistas exaltados. Entonces, es muy recortado en ambas direcciones. Entonces, Sí, es sí. pequeñito. Y además, si mandas un cuerpo expedicionario a Lisboa, a por Don Carlos, ¿dónde te quedas con menos tropas? Entonces, entre que van a un sitio y a otro, dan tiempo, dan alas a los carlistas para organizarse y constituir un ejército y establecer un estado paralelo. Por eso se estanca la guerra al principio y se alarga tanto tiempo. Los gobiernos liberales van a tener que recurrir a quintas masivas que pondrán sobre las armas a casi 300.000 hombres para derrotar al carlismo. Que ya configuran entonces los liberales de nuevo un ejército nacional. Pues ya tenemos, se va configurando un ejército nacional controlado por la regente, ¿no? María Cristina, y otro ejército, digamos, no quiero usar la palabra rebelde porque ellos se consideran también El ejército, un ejército real, lo real, llaman. sí, El un ejército ejército real real, de... absoluto, absolutista en el norte, ¿no? Pues tenemos esos dos ejércitos, ¿y cuál sería históricamente el primer tiro, ¿no? Es decir, el primer enfrentamiento. Es decir, tenemos unos que, vale, yo sigo con mi ejército de voluntarios tal porque soy el que manda aquí, pero ¿dónde se hace el primer tiro, el primer enfrentamiento armado? Que digamos que podemos decir, es el comienzo de la guerra. Bueno, los primeros tiros son estas insurrecciones del otoño de 1833, que muchas son prácticamente desarmadas, que son reprimidas por el ejército. Y esas insurrecciones de los voluntarios realistas que todavía tienen armas y que hay tiros en Madrid en noviembre del 33 y en distintas ciudades. Pero batalla, como gran enfrentamiento armado, hay que esperar ya a 1834 a que haya batallas vendidas. Bueno, en el 33 ya están. Bueno, son derrotadas las tropas de Santo Ladrón, del Barón de Herbés, del cura Merino, pero no son batallas entre ejércitos todavía. Son batallas entre campesinos desarmados y ejército o entre voluntarios realistas y ejército. ¿Vale? No es hasta que Zumalacárregui consigue hacer un ejército en el norte cuando ahí empieza a haber batallas, sobre todo en el 34.
Y la primera gran batalla, con miles y miles de efectivos por ambos bandos, en campo abierto, que va a ser una rareza las batallas así, en la guerra carlista, es en el verano de 1835, que es la batalla de Mendigorría, y que queda en Tablas. Pero es la mayor batalla de la guerra. Es una batalla formal en campo abierto entre los dos ejércitos, el ejército carlista del norte y el ejército isabelino de operaciones del norte. ¿Puedes contar un poco de la batalla, dónde fue, un poco en qué consistió? Mendigorría, si no me equivoco, es Navarra, ¿vale? Que siempre me lío con... Pero Mendigorría es Navarra, si mal... Sí, vale. Sí, yo creo que Acabo de confundir y digo, no voy a meter No, la busca, pata. no. Sí, yo creo que sí. Es Navarra y se enfrentan, me parece que casi 30.000 soldados por bando, casi, o 30.000 isabelinos y 20 y pico mil carlistas. Pero queda en Tablas, se retiran los carlistas, pero no han sufrido una derrota. Y Zumalacárregui es que consciente, bueno, los carlistas deben la vida a Zumalacárregui, ¿no? Porque consciente de la debilidad todavía de sus tropas, durante todo el año 34 rehúye constantemente el combate en campo abierto. Hay escaramuzas, hay batallas que se alargan por los valles vascos y navarros, pero no hay una batalla formal. Porque sabe que puede perder, y si pierde, él no tiene repuesto, como tienen Justo. los isabelinos. Una batalla campal a lo largo de la historia es algo que no se busca, salvo que Es tengas unas muy posibilidades arriesgado muy altas de perder. ganar. O sea. Exacto. Entonces, Zumalacárregui rechaza la batalla campal. Y en esta fase, digamos, hay combates de guerrilla, ¿no? En la zona del Sí, País es sobre Vasco, todo Navarra y guerra también. irregular, guerra de escaramuzas, guerra de desgaste y guerra irregular de guerrillas en el resto del país, sobre todo en Cataluña y Aragón, además, y en la zona norte de Castilla. En esta primera fase, que digamos que es en el año 34-35. En el 35, además, entra Don Carlos. En el 35, fracasa Zumalacárregui y en el primer asedio a Bilbao, que a consecuencia de ello morirá con una herida de bala. Y ya se entra digamos, en una segunda fase de la guerra, en la que ya hay un ejército carlista y un estado carlista paralelo en Navarra y País Vasco. Y intentan eso, tomar Bilbao, fracasan. Y buscarán ya hacer un contrapoder, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el lado isabelino, en el año 35, se hace una serie de movimientos revolucionarios, llega al poder Mendizábal y decreta la quinta de los 100.000 hombres, ¿no? Que es la quinta con la que se iba a ganar la guerra, con la que se iba a hacer una cruzada liberal, ¿no? Sí. A base de número, ¿no? No, Y no, de yo poder. ahora digo una cosa así, que alguien decía que no, que estaba haciendo un directo de Putin y por eso no había el de las guerras carlistas. Claro, hablando de 100.000 hombres ahora, ¿no? Frente a, por ejemplo, a 300.000, que estamos hablando de una guerra moderna del siglo XXI, con mucha más población, ¿no? Parece que es 300.000 es poco comparado con 100.000 en el siglo XIX, ¿no? Pero claro, hay que entender siempre que en las guerras de esa época el número de personas era mucho el que se movilizaba, porque tampoco hacía falta, digamos, o no había tampoco las armas que hay ahora. Es decir, al final en las batallas había mucha gente porque, bueno, era, digamos, ¿cómo explicarlo de una manera muy sencilla? Era muy fácil armar a esa gente, es decir, no es como. Bueno, era muy fácil, no era muy fácil. Ah, porque Bueno, había que no, no, a armarlos, ver, era muy fácil en vestirlos, teoría. darles de Después. comer. Después que tengan su comida, que después tengan su munición y que después tengan una cierta instrucción. Y las piedras de sílex para el fusil, que todavía son fusiles como las guerras napoleónicas. Todavía no son de pistón. Es que tengo aquí la piedra de sílex, una de las mías. Y claro, con 100.000 hombres, no se reclutan 100.000 hombres. Pero sí que se reclutan unos 60.000. Bueno, Ya está es, bien. ¿no? Entonces, eso pone otra vez contra las cuerdas al carlismo. ¿Qué hace el carlismo en 1836? Intentar tomar de nuevo Bilbao. Porque Bilbao era un puerto comercial, daba salida al mar, podían entrar suministros, refuerzos, armas, era una gran ciudad, bueno, una gran ciudad para lo que lo. Porque el carlismo era conocido, el carlista, por los ingleses como
su majestad rural, porque estaba en el campo, ¿no? Como mucho en Estella. Entonces, eso le daría prestigio internacional. ¿Qué ocurre? Que a finales de 1836 se estancan en 2 meses en el asedio de Bilbao, que recibirá título de Invicta Villa, ¿no? Por su defensa. Y el 25, 24, 25 de diciembre de 1836, el ejército del norte, al mando de un casi desconocido todavía, general Baldomero Espartero, vence en la batalla de Luchana, en medio de una ventisca, a los carlistas. Es un momento de inflexión muy importante y que va a tener muchas consecuencias. Y que por otra parte tiene mucho mito. Y eso es que lo cuento en el libro. Sí. Ahí hablando del mito, ¿no? Hay una pregunta justo en el chat que es justo ahora, ¿no? Que cuando. Bueno, tengo un cuadro aquí de un amigo tuyo. De. Espera, ¿eh? De Jordi Bru. Una de sus cargas de caballería de la batalla justo de Mendigorria. En el que salen los carlistas con sus boinas rojas, ¿no? Y preguntan el porqué de las boinas rojas. ¿Se sabe algo? Porque, por ejemplo, antes de que me diese cuenta, gracias al chat, que no estábamos emitiendo en directo, y me vas a matar, Daniel, por ello, habíamos hablado que en la época anterior, en 1920, las plumas en los ros, ¿no? En los ros, no, ¿cómo se llama? Estaba loco. Chacos. Eso. Tenía una forma de diferenciar el bando, ¿no? Y ahí se te ve el plumero, incluso como era una forma de saber si eras liberal o absolutista, ¿no? ¿La boina roja tiene un porqué o era una boina muy habitual en aquel momento? Pues dos cosas para romper mitos. La primera, los carlistas al principio no iban boina. Llevan morriones o chacos. Porque llevan el uniforme de los voluntarios realistas. Claro. Que es con morrión o chaco. ¿Vale? Entonces los primeros carlistas no combaten con boina. Punto número uno. Punto número dos. Hay una unidad liberal que también lleva boina roja, los chapelgorris, que comanda el general Zurbano. Y punto número 3, ni mucho menos todas las boinas eran rojas. Había unidades con boinas rojas, con boinas blancas y con boinas azules. Por ejemplo, los batallones aragoneses iban con boina azul. Los guías de Guipúzcoa, si mal no recuerdo, son con boina blanca. O sea, lo de la boina roja es muy posterior. Que sea unificada y homogénea para todos. Sí. ¿Y por qué la llevan? Porque es una prenda muy práctica y más barata de hacer que el chaco o el morrión. Es barata, había cantidad, había stock en el norte y protege de la lluvia y del sol. Y es muy identificativa. Ese es el motivo de Sí, las boinas. sí. Pues Pero al igual que la guerra carlista no es cosa de vascos y navarros solo, la boina no es cosa solo de carlistas, ni estaba predeterminada a ser de carlistas. no, pero es interesante siempre puntualizar cosas y bueno, y explicar a la gente eso, que claro, es verdad que se asocia posteriormente, incluso ya con el, bueno, con el Partido Carlista, con el movimiento tradicionalista, ¿no? Es decir, pero a lo mejor fue tan sencillo que era una boina que estaba en stock para diferenciarse a lo mejor fácilmente, ¿no? Es decir, a veces los símbolos aparecen con algo tan sencillo como eso, es decir, los civiles la llevan de un color, pues nosotros como militares de otro, ¿no? Pues, Y luego otra cosa también interesante, durante la guerra carlista ambos bandos combaten con la misma bandera, porque ambos bandos combaten además por el poder en España. Y bueno, y la última guerra carlista lo mismo. En esta primera guerra carlista los dos combaten con la bandera blanca con la cruz de San Andrés, y en la última guerra carlista ambos bandos combaten con la rojigualda. de hecho, tengo aquí unas fotos que decían antes, medio en broma, medio en serio, que pusiese cuadros de Dalmau, que es amigo. Pues sí, los puedo poner, porque siempre me dio permiso para el blog, e imagino que para YouTube también. Aquí tenemos una de la Primera Guerra Carlista, en la que sale la bandera del ejército, ¿no? La cruz de Borgoña o la aspa de San Andrés, ¿no? La cruz de San Andrés o la aspa de Borgoña. Y os voy a poner otra de otra guerra carlista, de Morella, la batalla de Morella, que se ve a los carlistas con la bandera rojigualda. Ahí Bueno, se ven los dos. Es la bandera rojigualda, eso sí, con el escudo dinástico
y con la cruz de Borgoña de fondo del escudo dinástico. Eso había matices, pero la bandera en realidad es la Sí, misma. el escudo es distinto, no es el escudo a lo mejor simplificado del oficial, pero sí es la bandera rojigualda, es decir, lucharon con la misma bandera. Lo digo porque a veces es verdad que se cosas de los símbolos, ¿no? Las apropiaciones de los símbolos, hay gente que todavía a día de hoy identifica la bandera de los tercios con la bandera de los carlistas, ¿no? Y ya viendo esta batalla de la Segunda Guerra Carlista, vemos que llevaban la bandera rojigualda, por lo tanto. De hecho, ¿sabes quiénes iban con la bandera roja igual en la Primera Guerra Carlista? Iban dos tipos de unidades. La marina, los ¿no? Bueno, marina al margen, Sí. le digo en tierra. La milicia nacional, que no era del ejército, era una institución constitucional y civil, dependiente de los ayuntamientos. Y como la milicia nacional es revolucionaria, se va a asociar la roja igualdad a la revolución, a los liberales y a la nación Sí. moderna, ¿no? Y luego, ¿sabes qué unidad integrada en el ejército sabino es la primera, bueno, de las primeras que lleva la bandera rojigualda y que de hecho la llevan desde 1835? La Legión Británica. ¿Ah? La Legión Británica en la Primera Guerra Carlista combate con la rojigualda mientras el resto del ejército combate con la blanca, con la cruz de San Andrés. Del Es ejército, muy sí. curioso también. Ahí veo si sí, llegó una foto de la bandera británica, de la Legión Sí, yo Británica. compartí en Twitter una vez y ahí me parece en la web del ejército. Es que me parece muy, muy curioso. El tema de las banderas también. Bueno, de banderas, ¿quién más sabe? Luis Orando Muzas. Que algún Claro. día, si se anima, Ah, no, lo pues podéis sí, escuchar. habla con él. Yo, el problema no es animarme, que yo me animo muy fácil. Yo soy como un toro que me tal y voy. El problema es que tenga tiempo. Pero sí, habla con él y comenta en el canal si no lo conoce. Y que yo, por mí, la vexilología, una historia de las banderas de España. Puede que Y seamos tú tiene y carrete yo y para él hacerlo. viéndolo, pero conmigo cuenta. Esto es. Hay que hacer programas para todo el mundo y programas para los muy cafeteros, ¿no? Pues uno de vexilología, ¿no? Historia de las banderas, pues sería muy interesante. Pues tenemos ya esta primera fase en la que se configura una especie de estado, ¿no? En el norte bueno, España, las Vascongadas y Navarra, y se realizan, vamos, ataques. En la retaguardia y me imagino que también levantamientos en distintas zonas de España que no tienen éxitos, ¿no? En las ciudades, por lo menos, no en todas, no fácilmente, ¿no? Luego, al territorializarse tanto, pasa una cosa, que los recursos de País Vasco y Navarra se agotan y que Don Carlos quiere unir a sus partidarios en todo el país. Claro. Y de ahí surgen las famosas expediciones carlistas, que están las primeras hace 1834 con el general Sanz, que es derrotado en Villarcayo. Luego están la más famosa, quizás la de Gómez, porque es la Vuelta a España en 1836, Estoy el resto viéndolo aquí, Gómez. sí, tengo un mapa aquí, un Sale poco. con, me parece que son unos 3.000 soldados del País Vasco, pasa por Sí, Asturias, digo yo los puntos, porque de memoria todos llega se acuerdan casi de a todos. Galicia, baja por atravesando Castilla, La Mancha, ahí se le une Cabrera con 3.000 aragoneses, ya son 6.000 carlistas, llegan a Córdoba, saquean Córdoba, ponen un gobierno carlista en Córdoba, luego llegan hasta Gibraltar, media vuelta, suben por Almadén, perseguidos por tres ejércitos liberales, el gato y el ratón, y consiguen volver a Navarra. O sea, Sí, una vuelta. Amurrio, Riaño, Oviedo, La Coruña, Santiago, León, Palencia, van por ahí, se meten en Valladolid, se van por la zona de Sigüenza, Requena, Albacete, Villarrobledo, Baeza, ahí dan un salto a Córdoba, dan una vuelta hasta Cáceres, bajan a Écija, dan la vuelta por Cádiz, Ronda, Arcos, y después ya vuelven rápidamente ya. Casi una línea recta, por cerca de Aranjuez, y llegan a Osma y Vitoria. Es decir, recorren casi toda la España, digamos, casi toda Castilla. Es decir, Castilla, la histórica Castilla Bueno, es entera. que dan vuelta, Sí, vuelta sí, intensa. sí. La vuelta a la Castilla del siglo XIX. Claro, yo la pregunta que me hago viendo este recorrido, ¿no? Es decir, van comiendo en el terreno, como se ha hecho toda la vida, la guerra alimenta la guerra, irían saqueando, Sí, irían haciendo tomando. requisas. Sí. Pero, ¿y qué hacía el ejército liberal? Que estaba todo digamos, enmarcado en la zona sur de Navarra y País Vasco vigilando aquello.
El ejército liberal, una vez se reconstituye y fracasa en esa guerra de desgaste en los valles navarros y vascos, antes de Malacárregui, no consigue atraparlo, se desgasta y pierde muchos hombres, tiene una táctica de hacer una línea fortificada en el Ebro y bloquear en País Vasco y Navarra a los carlistas. Pero estas expediciones muestran que eso no funciona, Claro, porque que la se ocurre. atraviesa. Entonces has invertido muchos soldados, muchos recursos en hacer, en reparar castillos medievales, en hacer fuertes en los pueblos, en fortificar los puentes, y si te han colado. No, y 3.000, que no son pocos. Entonces, bueno, hay tres ejércitos que los persiguen, alguna vez los alcanza la retaguardia, pero van a casi a horas de distancia muchas veces. Pero no, nunca los consiguen alcanzar. Claro, es que el principal grueso del ejército está situado en el norte. Otro importante en torno al foco del sur de Aragón, del Maestrazgo, está ahí otra parte del ejército y otra parte en Cataluña. Claro, en el resto del país hay guarniciones. Pero guarniciones que si te vienen una guarnición de, vamos a poner 500 soldados, te vienen 3.000 o 6.000 carlistas, no tiene nada que hacer. Mejor no. Entonces, al principio el ejército que persigue a estas expediciones es el propio ejército que está combatiendo en el norte. Así estas expediciones liberan presión también del norte, porque tienen parte del ejército se va en su persecución. Pero siempre van unas horas por delante, o un día por delante como mucho. Y es el gato y el ratón. Claro, no tienen el WhatsApp para avisarse, oye, que los carlistas están aquí. Tienen que ir pues con correos, que a veces son capturados, con confidentes, con la información que les dan los alcaldes, las comunicaciones. Sí. No, no, la guerra de movimiento siempre es compleja y antiguamente más por perseguir. Pero claro, aquí estamos hablando, claro, que serían unidades también de infantería, me imagino, estos carlistas que Sí, avanzaban. No, no. zapatita, alpargata, zapato, descalzos. Sí. No, es que yo, Pero los es que liberales igual, o sea, ya justo, sí, pero yo estoy viendo la caminata que se metieron. Es decir, a ver, que se dice pronto el recorrido que hicieron. El tiempo, no te sí. acuerdas en cuánto tiempo fue, ¿no? Pero La expedición Gómez, a ver si parece lo busco que yo. sale a finales de verano y regresa a finales de noviembre del 36. Pues anduvieron rápido, ¿eh? No, no, ríete tú de la guerra de movimientos de Napoleón, 30 Sí, años sí. antes. Sí. Con unos carlistas con alpargatas llega a Moscú en 2 días antes, Napoleón. Sí. Pues tenemos esta expedición y no es la única, ¿no? Porque esta táctica, como tuvo cierto éxito, ¿no? Pues bueno, me imagino que yo soy carlista, lo seguiría, y a lo mejor los isabelinos, bueno, los isabelinos o cristinos lo harían también, ¿no? No, no, eso lo hacen solo los carlistas, porque Ah, son pues es que. Ah, los que pues. no controlan el territorio. Vale, No es tienen una que. base suficientemente estable. Ah, Bueno, vale, tienen no. una base estable muy pequeñita y luego tienen muchos focos dispersos. No, no, perdona, fue que entendí mal porque encontré un mapa muy chulo y estaba poniendo ahora esta página Zumalacárregui Sí, el Museo de y Museoa Malacárregui tiene y muchos encontré un buenos. mapa y pues viene otro que es la expedición real, pero es otra también de los carlistas, me lié yo, no, no, sí. Vamos con ella si quieres. Vale, sí, justo, sí, Lo es hemos que vi dejado real y dije yo, pues en Isabelino. Espartero en su momento de máximo esplendor, de fama, de venciendo, luchando y liberando Bilbao el día de Navidad. Parecía el Mesías, ¿no? Un poco menos. Y que Luchana es muy interesante, y eso sí que lo cuento en el libro, que hay mucho mito, la batalla de Luchana, porque siempre se dice, no, los liberales con Espartero a la cabeza, que es verdad, cargaron cuesta arriba, en medio de la ventisca, de la lluvia y de la nieve luego, mientras los carlistas les disparaban muchísimo desde arriba. Y dices, oh, una carga a la bayoneta, en la nieve, con la lluvia, la ventisca, disparándote cuesta arriba, ¿no? Qué épico. Y dices, y quien sabe cómo se manejan las armas de la época, dice, algo no me cuadra. Porque una de dos. Les estaban disparando o estaba lloviendo. Claro, sí. Porque si caía estaba la ventisca que parece que hubo, los fusiles igual pegaban un tiro y ya está. Bueno, No daba más de lo que sí. sí, la bayoneta tenía sentido porque no podían usarla.
Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Que Espartero pudo ganar en la batalla de Luchana precisamente porque llovía y nevaba. Porque eso impidió que los carlistas bien posicionados y atrincherados no pudieran disparar. Entonces tenía sentido una carga a la bayoneta, cuesta Claro, arriba. justo, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con tras la batalla de Luchana? Que en la primavera de 37 los liberales cierran la frontera con Francia, por la que pasaban suministros a los carlistas, y quedan bloqueados. Y eso lleva a los carlistas a la necesidad, por supervivencia, de salir del territorio del norte. Y eso se une una cuestión, esa cuestión bélica, militar, de supervivencia, se debe unir una cuestión política, ¿no? Esto también lo he escrito en Despertaferro, que tiene número sobre la descripción real. Salió este mayo, ¿no? El número de historia moderna de Despertaferro, de la expedición. ¿Cuál es la principal motivación de la expedición real? Es política, porque en agosto de 1836 ha triunfado la revolución en España y los liberales más progresistas se han hecho con el gobierno y han impuesto a la regente María Cristina la Constitución de Cádiz. La regente Que lo fuman pipa. está que no Sí. aterrorizada, porque dice, estos me van a degollar como a Luis XVI. A guillotinar, poco menos, y yo a los liberales exaltados no los quiero ni en pintura. Ya he hecho bastante aceptando a los más conservadores. Entonces parece ser que hay un pacto secreto entre María Cristina y su cuñado Don Carlos, que básicamente es el siguiente: si vienes a Madrid y me liberas de estos revolucionarios, yo te entrego la corona, me respetas la vida y los honores, y esto lo arreglamos entre la familia. Y si casamos a estos, aunque sean sobrina, también. Exacto, pasar entre. Que luego Isabel II se casa con un primo suyo también. Sí, Pero sí, sí. bueno, la casan, mejor dicho, la malcasan. Sí, bueno, sí. Eso es para otro día. El caso, que Don Carlos dice: vale. Y organiza la expedición real que sale el 15 de mayo de Estella. ¿Y cuál es el problema? Que llega tarde. ¿Por qué? Primero, porque no puede cruzar el Ebro directamente. Porque hay un ejército. Los ejércitos liberales. Le siguen en paralelo, y aunque lo derrota en la batalla de Huesca primero y la batalla de Barbastro después, luego es derrotado en la batalla de Gran Cataluña, consigue cruzar el Ebro aguas muy abajo, gracias a Cabrera, y se demora mucho en fastos, en celebraciones, en tedeums, en recibimientos, y llega a Madrid el 12 de septiembre de 1837. Para entonces, hace tan solo un mes que la regente María Cristina ha promovido un golpe, un pronunciamiento de militares conservadores que han quitado al gobierno liberal progresista. O sea, esto es interesante que en plena guerra civil, hay otra guerra, o sea, un golpe de Estado dentro de un bando. Sí, varios. Sí. Golpes, pronunciamientos, revoluciones, motines, bueno, de todo. Claro, lo que te comentaba yo, que es un caos estudiar esto. Claro, como el poder no está asentado, es más fácil que haya este tipo de movimientos. Entonces, María Cristina ya no tiene necesidad de pactar con su cuñado. Me arrepiento. Donde dije, digo, digo, Sí. digo. Y en esa situación, 12.000 carlistas, bueno, 15.000 casi, a las puertas de Madrid, el general Cabrera, con 2.000 hombres, se adelanta y se tirotea en Vallecas con los liberales de Madrid, que está casi desguarnecido. El general Espartero llega yendo a marchas forzadas con el ejército, pero Madrid está casi desguarnecido. Solo está la milicia nacional y la Guardia Real frente a esa cantidad de enemigos, ¿no? Y Cabrera pide instrucciones y pide permiso para asaltar Madrid. ¿Qué orden le llega a Don Carlos? La retirada. Don Carlos, por un lado, no quería, se ve sorprendido de que no le salen a recibir María Cristina. Luego, pues, es posible que no quisiera un baño de sangre como coronación, porque iba a ser un baño Claro, de sangre, es que sería una posiblemente. forma de, bueno, de conseguir, claro, sí. Pero es que, ojo, iba a ser un baño de sangre ya no tanto por el asalto de los propios soldados carlistas, sino por los carlistas que había dentro de Madrid,
que estaban esperando la oportunidad para tomarse venganza y degollar a todos los liberales que pudieran. Sí. Que eso era una violencia incontrolada. ¿No? Entonces, Sí. bueno, se Estoy, es que retira. estoy ahora. Yo soy un poco así. Me viene a la mente un cuadro. No sé si Dalmau pintó un cuadro justo de este momento con Sí, el es el fondo. que ilustra, no sé si tengo aquí, la Sí, Despertaferro. en la Desperta de Ferro, pero es que estoy buscándolo. El cuadro. En la Despertaferro de la Expedición Real es el que ilustra mi artículo sobre la retirada de Madrid. Vale, a lo mejor pongo Que es, retirada. ay, no me acuerdo cómo se llama el cuadro, pero es una pasada. Que se ve Madrid a la lejanía y el jinete el lancero de Navarra, carlista, Sí, mirando sí, hacia sí, sí. atrás como lo que pudo haber sido y no fue. Cago, justo. Este es, este. Ya está, ya lo encontré. Lo pongo porque es muy buen cuadro y Sí, muy además bueno. soy, digamos, amigo de Despertaferro y me deja leer sus revistas y me deja sus libros para que conozca a los autores. Por tanto, tengo el derecho y un poco la obligación de dar a conocer una revista tan buena como las de Despertaferro. La tuya es muy buena, que la leí. Y por eso me acordaba yo de este cuadro que es magnífico. Claro, que Don Carlos vuelve al norte, ha fracasado. Y a partir de 1837, del fracaso de la expedición real, la guerra en el norte va a languidecer hasta 1839. Van a ir perdiendo terreno los carlistas, están desmoralizados, hay golpes de estado entre ellos, cambios de gobierno, motines. Se va desintegrando, ¿no? El Claro. ejército y el estado carlista en el norte. Digamos, no pone en duda al rey, pero sí al ejecutivo, Exacto, ¿no? a los generales, al gobierno, etcétera, a la estrategia. Pero pasa otra cosa, a consecuencia de la expedición real. Que el general Cabrera, que ha ido y ha estado a punto de asaltar Madrid, básicamente hace un ande y que le den al rey, me monto mi propio reino, básicamente, y se monta su reino de Taifa, que es un eso es un estado dentro del estado, en el Bajo Aragón y el Maestrazgo de Teruel y Castellón, con una especie de doble capitalidad entre las fortificaciones de Cantavieja y Morella, que tienen a su vez toda una serie de castillos y fortificaciones alrededor que hacen como un cinturón defensivo de la leche. Sí. Y el área de influencia de Cabrera se extiende. Zaragoza, Teruel, Castellón, Tarragona, e incluso Valencia. Y un poco Cuenca, ¿no? El área de influencia es importante. Y Cabrera tiene su gobierno. Tiene su ejército que supera casi en número al ejército carlista del norte. Tiene más de 20.000 soldados. Tiene artillería porque funde cañones. Publica periódicos. Recauda impuestos. Recluta hombres, no solo en su territorio, sino en territorio liberal. Porque se marcha en expedición. Está a punto de tomar Zaragoza. Claro, y todo esto en nombre del rey Carlos, eso sí El que no hay nombre del rey duda, ¿no? Carlos, pero que actúa independientemente del rey Carlos. Sí, en nombre. Cabrera es mucho mejor organizador político y militar que el rey Carlos, ¿no? Y claro, Cabrera entre el 37 y el 40 va a mantener la guerra por su cuenta y va a dar más problemas a los liberales que los del norte. Sí. Y de hecho, en 1839 hay una serie de victorias de Espartero, la batalla de Ramales, la victoria, entre ellas, y finalmente el general carlista Maroto, Rafael Maroto, por su cuenta, firma la paz con Espartero, el convenio de Vergara, el abrazo de Vergara, 31 de agosto de 1839. Voy a buscar el cuadro famoso para que la gente. Eso obviamente el rey Carlos no lo acepta, pero la mayor parte de los carlistas vascos y navarros sí, porque llevan 6 años, perdón, 6 años de guerra y ya están desmoralizados, están cansados, están agotados, económicamente el territorio ya no puede más, están perdiendo. Y aceptan. Esto, digamos, se había convertido en una guerra de desgaste y claro, y esto es Canadá al le estaba tener ganando ya menos en todo el resto. hinterland, ¿no? Menos zona de, digamos, Exacto. de alimentación, menos zona de suministros, pues claro, van perdiendo su capacidad. Entonces, eso acaba en el convenio de Vergara. ¿Pero qué pasa? Que no todos lo aceptan. ¿Y dónde se van los que no lo aceptan? Aragón con Cabrera, porque Claro. Cabrera no lo acepta. Entonces la guerra en Aragón dura un año más. Que todo el ejército isabelino, más de 100.000 hombres, se despliegan en Teruel. Madre mía.
Más gente que ahora Más casi. ejército que toda la población de la provincia. Sí. Bueno, y más ejército que tres, que cuatro veces Teruel ahora. Sí, pues lo digo, sí. Entonces, bueno. Es una pasada lo que entre más de las matas, Alcoriza y tal, se despliegan los hombres de Espartero, entre el capital, los de O'Donnell, y van avanzando, tomando las fortalezas carlistas. Ahí está el asedio de Segura de los Baños, el asedio de Aliaga, el asedio de Castellote, que es un castillo en una roca encaramado, que es impresionante, yo recomiendo ir a verlo. Lo bombardea de Espartero y de ahí resisten 300 carlistas durante casi una semana. También es poco conocido y es muy, muy interesante. Y al final, en julio, primeros de julio de 1840, Cabrera, que está enfermo y no puede organizar bien la defensa, tiene que huir y y sale por Cataluña y al exilio, primero a Francia y luego a Inglaterra. Y ya acaba así la Primera Guerra Carlista a un coste de más de 200.000 bajas. Que Okay. es una Es barbaridad. una burrada para la población de aquel momento. Es decir, que España que tendría en torno a 14 millones, 15, Unos 12 millones. 12, ¿no? Bueno, no, no Pero estaba hay que muy tener en desviado. cuenta lo siguiente. Ya había vivido los desastres de la guerra contra Napoleón. La guerra civil del trienio. Entre el 21 y el 23. Y ahora esta guerra carlista. Más las guerras civiles en la España americana. Que, Cagajo, por sí. cierto, muchos de los que combaten Maroto y Espartero habían combatido en América. Rodil había combatido en América, había sido el último defensor de la América continental en el Callao durante años. Entonces, muchos de estos generales están fogueados en América. Y luego, muchas de esas bajas, además, es que ni siquiera se producen en batalla campal, que son escasas. De hecho, la gran batalla es Mendigorría, y luego las siguientes batallas grandes son las de la Expedición Real, Huesca, Barbastro, Gra. Villar de los Navarros y Aranzueque es batalla, pero no es tan grande. Pero en esas batallas mueren bueno, en Luchana, pues entre 2.000 y 3.000 bajas, más o menos, de media, entre ambos bandos. Sí, que no son muchas al total de cifras, que estuvimos hablando Exacto. de 200.000. Entonces, ¿dónde muere tanta gente? Claro. ¿O son desaparecidos, heridos, etcétera? ¿En escaramuzas? ¿En guerra de desgaste? No, sería en masacres en los pueblos o hambre, no sé. Y sobre todo en represalias, Claro. porque la espiral de violencia en ambas retaguardias es brutal. De hecho, al principio de la guerra, prisionero que tomaban, prisionero que se fusilaban. Entonces, bueno. No, sí. Luego los prisioneros que mueren de hambre, que también hay testimonios en las cárceles de Cantavieja de canibalismo, que es terrible. Unas cosas espantosas. Es, digamos, las guerras civiles siempre sacan lo peor del ser humano, ¿no? Y en estas guerras, ¿no? En las que ya estamos ante unas guerras civiles de un Estado ya moderno, no, no estamos todavía en el romanticismo, en el nacionalismo del romanticismo, pero No, estamos estamos en ello, en estamos en ello, no, no, estamos estamos en ya plena época romántica. comenzando, comenzándolo bien ya en España. Intensificación nacionalista también. Sí. Digamos que eso, bueno, llega a los 40, ¿no? Estamos justo ahí, en el mundo Y entero. que, claro, además, el enemigo, durante buena parte de la guerra, no es tratado como un traidor a la nación. Claro. De hecho, por ejemplo, Larra habla de que a los carlistas habría que quemarlos como a los rastrojos. Larra el literato. Sí. Ese es el lenguaje que se utiliza. Sí. Claro, no, con esa visión, pues se quema la gente como. Sí. Claro. Y si en Madrid llegan a entrar. Claro, a mí me da la atención cuando comentaste eso, que no querían entrar en Madrid para evitar el derramamiento de sangre, ¿no? Claro, es que ahora vemos, ¿no? Madrid, ¿no? Como a lo mejor la capital, ¿no? Y sería más fiel al rey, claro, pero es que el rey que había en aquel momento brevemente era absolutista, ¿no? Es decir, claro, es Sí, complejo el tema, claro. Madrid también está dividido al Claro, 50% en claro, plaza. claro, claro. Sí, empleando términos de la última guerra civil, había mucho quinta columnista también. Sí, no, claro, tiene que haberlo, sí. No, lo digo porque, claro, la corte entera. Eran de Fernando VII un poco antes, es decir, Sí. ideológicamente, aunque a lo Ideológicamente mejor. la corte era absolutista. Claro.
Todas las redes clientelares de la servidumbre de Palacios a Frutista. Sí. Igual apoyaban a Isabel, pero igual si venían a Carlos, pues se cambiaban de bando y aprovechaban para tomarse venganza contra los liberales, que eran sus Claro. vecinos también. Ya nos cargas. No, no, estoy contigo que es un tema muy complejo porque realmente parte de un bando realmente estaba más contento con la ideología del otro bando. Estaban en un bando solo por la persona que Sí, gobernase, no sí. por la Por forma de ejemplo, gobierno. Es a cierto. varios generales Claro. del ejército, a otros generales, son absolutistas y se hacen tímidamente liberales entonces. Pero ¿qué pasa con algunos de esos generales? Que en la revolución que se da, en la retaguardia, se los cargan los liberales en la revolución por ser o absolutistas o tímidamente liberales. Que, por ejemplo, pasa al capitán general Vicente Genaro de Quesada, que lo descuartizan en Hortaleza el 15 de agosto de 1836. Sí. Lo descuartizan en Hortaleza y luego exhiben miembros, partes de su cuerpo en los cafés de Madrid, en la calle Alcalá y tal. O sea, en los cafés. Sí. Como es una violencia simbólica Sí, sí, sí. en el café nuevo de la calle Alcalá, ponen una estaca, partes de Quesada, como decir, este era el capitán general, era un traidor, era un absolutista y lo hemos defenestrado y descuartizado el poder, Sí, literalmente. literalmente, Es una violencia también, aunque sea practicada por los revolucionarios, muy de antiguo régimen, muy ejemplificante, muy visual. no, no, o sea, completamente No, visual. no, no solo matas a alguien, sino que lo... Sí, lo muestras y lo tienes ahí. A ver, si me entiendes, en la puerta de la ciudad, lo entiendo, en la muralla, colgando, como se hacía toda la vida. Sí. Lo digo, o sea, lo Pues digo en ironía, claro, por si acaso entiende. alguien lo entiende, pero. Colgarlo en las puertas de la ciudad era algo que hacían los reyes cuando Eso, ejecutaban justo, a alguien. sí, claro, Pero pues está. ahora lo hacen desde abajo y lo ponen en el centro En de el reunión café, donde va todo el del mundo, café. ¿no? Ya sé, claro, donde van los liberales a hablar de política, ¿no? En el café. Bueno, claro, sí, Exacto. lógico, sí. A ver, lógica tiene toda en la vida, ¿no? Pero. Sí, es dantesco, pero tiene su Eso, lógica. justo, sí. Bueno, hablan aquí de partes, ¿no? Y bueno, hay un debate, más o menos, después seguimos, pero tiene que ver con, bueno, con unas frases, ¿no? Hablamos de ser el plumero, ¿no? También chaquetero, que tiene que ver también a lo mejor con el cambio rápido de Sí. uniforme, ¿no? Y pesetero, Pesetero, justo, que es una directamente, pregunta iraquí. interesante también, que tiene que ver con esto. ¿Puedes explicar un poco ese término? Bueno, la peseta se acuña, aunque luego es moneda oficial en 1868 con la Revolución Gloriosa, la peseta se acuña como moneda equivalente a 4 reales de vellón en esta época, que es lo que se pagaba del jornal a un jornalero del campo o a un miliciano o a un combatiente de los cuerpos francos, sobre todo. Los cuerpos francos son tropas a medio camino entre la milicia y el ejército, que levantan sobre todo las diputaciones provinciales liberales para combatir a los carlistas. Y les pagaban 4 reales una peseta. Y como se les acusaba de que combatían solo por dinero, que combatían solo por una peseta, de ahí peseteros. Vale. Después está otro término, los ayacuchos, que estuve mirando también, que tienen que ver un poco con el Estado Mayor de ahí, ay, de Espartero. Sí, eso tiene que ver, lo hemos mencionado, que muchos de estos altos oficiales del ejército habían combatido en las guerras en América, entre ellos Espartero. Y varios habían de hecho combatido en la batalla de Ayacucho, que no fue en moco de pavo tampoco la batalla de Ayacucho, que a veces parece, no, pues se rindieron o no. Allí está el libro también de Julio Albí. Combatieron y perdieron, pero estuvieron ahí dándose de leches bien. Pues se les llama ayacuchos despectivamente, pero Espartero nunca estuvo en Ayacucho. Está combatiendo 10 años en América, pero justo en Ayacucho no está porque lo habían enviado a España a pedir órdenes y justo cuando vuelve lo coge Bolívar y casi lo fusila. Bueno, pero llaman ayacuchos en tono despectivo. Fíjate, estos, para desprestigiarlos, ¿no? Sí. Que sus enemigos políticos, que son los que perdieron América y ahora están aquí haciendo desmanes. Bueno, pues está, que tiene más cojones que el caballo espartero, dicen por aquí. Sí, eso es de la estatua posterior. Está, sí. La Y del hay color de Logroño. un dilema que
plantean aquí, pero yo el dilema lo después planteo cuál es más importante que este. Es decir, ¿tiene que ver Zumalacárregui con la tortilla de patatas, el invento? De eso hablo en una cosa que se publicará a principios del año que viene y no puedo decir más. Bueno, yo cuento la historia de que dicen es una de las leyendas ahí, sobre el origen, aunque hay otras que la llevan bastante más atrás. Más atrás, bueno, perfecto. Igual el inventor de la tortilla eran los paisanos de Godoy. Ajá. Yo el dilema no es ese. Para mí, el dilema es con cebolla o sin cebolla. Eso también, de eso también hablo, pero yo en las recetas que veo del 19 sin cebolla. Sin cebolla, vale. Entonces, la española auténtica sin cebolla, perfecto. Con este sentido de humor, porque al final hay que entender que incluso nuestra vida actual, ¿no? Es decir, algo tan español como ir a tomarse un pinchín de tortilla, ¿no? Con una cervecina, pues. Todo está en el siglo XIX. Todo está ahí, todo está ahí. Y los vinos de La Rioja también tienen que ver en esta época, pero bueno, para eso me leéis en lo que saquen en enero. Vale, perfecto, sí. Después hablamos de otro proyecto que tienes más cerca, que veo a ver si encuentro la portada. En Nobleza Baturra se ambienta bastante bien la época. ¿Qué artillería arrastraba esta expedición? Entiendo que la real. La expedición real no lleva artillería. Claro, es lo que me extrañaba a mí que llevase, claro, ¿no? La movilidad. Lleva un montón de cortesanos que la retrasan y no lleva artillería. Ah, muy bien. O sea, ni va. sacerdotes, ni pontoneros, o sea, es un poco despropósito logístico, en realidad. Es milagro que llegara hasta Madrid. Pero de lleva hecho, guisanderas. En el artículo de Despertaferro cuento la anécdota de cómo cruzan el Tajo, me parece que es. Que lo cruzan. Porque dan también vuelta para llegar a Madrid. Bajan hasta Cuenca y luego, bueno. Que lo cruzan con unos troncos que bajaban por el río y montan un puente justo antes de que les pillen los liberales. Una cosa muy loca también. Porque mucha improvisación. Hablan aquí, pregunta, ¿eh? Mil gracias por este programa. ¿Qué importancia tenía la caballería? ¿Era el estilo de la guerra americana como exploradores o bien era la caballería de choque? Ambas. Sigue el patrón de la caballería en época napoleónica. Caballería ligera, de exploración y de persecución y de información, y caballería de choque. De hecho, Espartero dirige, se conoce mucho a Diego de León. Luego hay otro Diego de León que muere en la batalla de Huesca dirigiendo una carga de caballería contra los carlistas en 1877. Y luego están las cargas de caballería de Espartero, también son muy famosas y alocadas. Que el gobierno de Madrid le escribe, por favor, no arriesguen su vida, porque se ha herido varias veces, con una carga de caballería que es el general en jefe. Espartero era, como dice un amigo, Alberto Cañas, era un centauro carismático. Te poniendo el cuadro de Dalmau de Diego de León, que es una pasada. Sí, con los húsares de la princesa. Y otro centauro carismático, ¿no? Hay mucho centauro carismático en esta época. Bueno, eso es el libro de Alberto Cañas. Y Espartero, eso, que es que una cosa que tenía es que era muy valiente a la imagen y eso le daba carisma con los soldados. Se ponía el primero en el frente. No, eso, mira, por ejemplo, en el texto que leímos al principio, más o menos lo viene a decir él. ¿No? Es algo que el liderazgo en las tropas. Es uno, ¿no? más. Es uno más, porque justo. Espartero, yo, por ejemplo, no viene de la nobleza, viene de una familia de la natura de Calatrava. Una familia no humilde, pero no rica. Exacto. No vivían mal, pero tampoco eran. Eso sí. Sí. Clase media de aquella época. Que era escasa. Entonces, bueno, Esparteros ascenso por méritos. Sí. A jefe del Estado. Ya, de hecho, justo iba a hacer al principio del programa, cuando no lo grabamos en directo, porque tuve el error de tocar el botón, porque hoy, con el programa nuevo que tengo, lo hace automático, pero no sé qué pasó, que no lo hizo. Justo lo que estás comentando de este hombre nuevo, ¿no? Este personaje de la clase media que asciende por méritos de guerra y llega a ser el hombre más importante del reino, ¿no? Espartero, pues me recuerda a este personaje, a Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que es mi libro, y se había agotado, y estoy muy contento porque la editorial me reimprimió por lo menos 100 más, que ya están a la venta, no están todavía en todas las librerías, pero ya están en distribución, llegarán dentro de poco, y el que quiera hacerse con él, está ahí Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, de Francisco García Campa, un servidor, el creador de Verum Artis, pues acaso alguien no me conoce mi nombre, y cuento la historia de este hombre que fue el creador
del ejército profesional romano, es decir, bueno, el que acabaría después con el imperio. Cosa también que en España estamos viendo que los ejércitos cambian la forma de gobierno, ¿no? Pues el que lo quiera está ahí en la tienda de HRM Bookstore, lo pueden conseguir, pero si no, también en breve en todas las librerías. Lo digo, ¿por qué? Porque lo que estás hablando de Espartero, del ejemplo y eso, es algo que él también hacía, luchaba en primera línea, marchaba con los soldados al frente de batalla, andaba con ellos y sufría lo mismo que ellos. Eso genera liderazgo, un liderazgo real, que a la hora de obligar a tus soldados a ir a la muerte, ¿no? Pues el valor moral lo tienes, que eso es lo que al final también mueve a las tropas, ¿no? Las guerras no se ganan solo con más soldados ni con más armas, sino también con moral combativa, ¿no? Y dos apuntes. A Espartero también le conocieron después como el Cincinato español. Ah, ya. También nada paralelo Sí. con la antigua Roma. Y luego, otra cosa importante de Espartero, pagaba a sus soldados. Es Cuando no importante. llegaban las pagas del Estado, adelantaba. Pero no las adelantaba con su dinero, sino con el de su esposa, doña Jacinta Martínez de Sicilia, que es otro personaje clave que también daría mucho de sí para hablar. Sí, espera, que hay una cosa, espera, ¿eh? A ver si me estoy confundiendo. No, sigue, sigue, que me confundí. Y bueno, era esas dos puntualizaciones. Es que... Y ya se me está cansando la garganta. Sí, tranquilo, ya vamos a la fase final. Y Que por lo menos me recordad... gustaría decir dos cositas si no las sacas tú. Pero ¿El qué? si no las mencionas tú ahora, las mencionaré yo, las cositas más. Espera, espera, espera. Las consecuencias, ¿no? De la guerra, eso tenemos que hablar con ellos, ¿no hablamos? Sí, bueno, estamos hablando ya Sí. de. Se resumen en que se asienta el Estado-Nación Liberal Español, que será constitucional hasta 1923, y que la gran figura del momento es Baldomero Espartero, que de hecho será nombrado, votado por las Cortes como regente del reino. Sí, voy a sacar una cosa que hablamos tú y yo antes y que a mí me gusta mucho. Yo soy de Oviedo, ovetense, y buen comedor, me gusta mucho comer. Y hay una tradición que vas a venir tú dentro de poco a Eso Oviedo. quería ver. Ahí voy yo. Pero ya que estoy haciendo publicidad a nivel mundial, es decir, Ayuntamiento de Oviedo, ya que me veis, ya que me estáis aquí a lo mejor viendo a alguien de todo el mundo y vais a descubrir lo que es la fiesta del desarme, ya pues me inviten a comer el día del desarme, ¿no? O sea, que me inviten a un buen menú, a comer. Es una fiesta, yo cuento la parte gastronómica, en la que se come garbanzos con bacalao y espinacas, de primero, un plato ahí bueno, después callos y después de postre arroz con leche. Y con eso, supuestamente, te quedas desarmado, te pones a dormir y alguien te roba las armas y te quita todas las armas y se crea el desarme, ¿no? Eso es lo que me contaba mi padre, que es la tradición, digamos, folclórica. Y después los historiadores van sacando momentos en qué guerra se pudo producir justo este hecho, ¿no? Este hecho de la fartura, ¿no? Aquí hablamos de la fartura, ¿no? De comer mucho que te quedas dormido, ¿no? Y justo se celebra en Oviedo el 19 de octubre de cada año este desarme. Y bueno, es interesante que cuentes un poco la parte histórica, también la parte de recreación histórica que se va a producir. Y yo voy a intentar ir, la vez anterior no pude, pero esta vez yo voy a intentar ir, lo más seguro, si me dejan. Pues mira, bueno, la recreación histórica de la Guerra Carlista en España está todavía empezando. Llevamos unos años, pero todavía este fin de semana estuvimos en Villarcayo, en el norte de Burgos. Lo pasamos muy bien. Y para el 15, parece que es 15 y 16 de octubre, que es fin de semana, es cuando vamos a Oviedo, al desarme, ¿no? En mi caso iré con mi gorra de Espera, miliciano espera, nacional. espera, que la quité, espera, espera. Porque estoy poniendo fotos ahora de las que me mandaste tú. Ahí va. Iré con mi gorra de miliciano nacional. Aquí está la M y la N. ¿Y de cuál es el origen del desarme? Tengo que mirar más porque lo que miré en su día no me queda claro. No, Porque es que como no hay está claro, ya te digo yo. mucha Tengo un de. artículo yo, ¿eh? Si Bueno, queréis saber la historia yo. completa, en Bellum Artis, el blog, buscáis Desarme Oviedo y os sale. Pero cuenta, cuenta. Básicamente yo veo dos momentos posibles. Uno,
El desarme de los voluntarios realistas en 1833. Dos, cuando precisamente cuando la expedición de Gómez de 1836 que pasa por Oviedo. Que ahí pasará algo relacionado con la comida y que algún carlista se quedará empachado y durmiendo y de ahí venga. Yo me voy a decantar por lo de 1836 porque... Sí, de hecho es la fecha que más o menos se da ahora para el tema. Y de hecho es el que lo quiera mirar en el blog está en la historia y una foto de lo que es el plato de, de la comida interesante. Hay que siempre intentar, ¿no? Unir yo en la medida de lo posible. Siempre intento en mis viajes unir yo, son tres facetas. Que haya piscinas o playa para la familia, que haya historia y que haya buena comida, ¿no? Y con esas tres variantes se puede hacer unas buenas vacaciones. Si hay que Yo con las quitar dos una, primeras tengo bastante. ¿qué? Comida e historia tengo Eso, bastante. justo, yo con esas dos me vale. Pues el que quiera disfrutar de una buena comida y de un entorno histórico, que venga a mi Oviedo, aquí a mi ciudad, a disfrutar de la comida, que está toda la semana esa de, digamos, el 19 de octubre, se da en todos los bares más o menos que están en la hermandad, el menú, y el día 19, no sé si solo es un día, porque todavía no tengo el programa de las fiestas, ¿es solo el día 19 cuando hacéis la recreación histórica? No, la recreación es en fin de semana, que es, lo organiza ARCA, que es el grupo de recreación de Sí. las Asturias, es el 15 y 16 de octubre, Vale, sábado y antes, domingo. vale, el vale. Pues tendré que intentar ir porque en Arca está un amigo que está aquí en el chat, José. Y por lo tanto, intentaré ir y a ver qué pasa por ahí. Intentaré ir con mi cámara y grabar alguna cosa para dar a conocer la guerra carlista, dar a conocer también mi ciudad a todo el mundo, mi Oviedo y bueno, y mi Asturias también. Pues tenemos eso que habíamos hablado, que no se me olvidó. Y tenemos también otro proyecto que tienes ahí digamos ya en el candelero, ya a puntito. Ese sí que lo puedes anunciar, ¿no? El de soldados con Jordi Bru. Oh, Justo. Sí. sí. Ahí se encuentra. Aquí está, soldados. Yo voy a buscar la foto para Y que la también gente. hablamos ahí de guerra carlista, de Azov, de la guerra carlista. ¿Y puedes contar un poco de qué va el libro? Voy a buscar. Pues es un libro de Jordi Bru, publicado por Despertaferro, que son sus fotocomposiciones de combatientes de España. Desde comienzos del siglo XVI hasta ayer, básicamente. Jordi Y Bru, con para el que no lo conozca, porque hay gente los que no conoce a Jordi Bru, el cual. fotomontajes que hace son, bueno, cojonantes, me permites la Desde expresión. yo lo entrevisté hace tiempo y bueno, uso muchas veces sus fotos y tal. Él coge fotos y normalmente a una persona haciendo recreación histórica o a un militar con tal, le hace la foto y después va tratando el fondo, el paisaje, coge a varios y hace una escena que no la fotografió, sino que la crea él como un pintor. Es decir, a veces Las compone. las compone, justo, Es sí, tú muy ves una. minucioso. Una imagen, pero él lo que hace es componer muchas fotos para generar una obra de arte, porque para mí es una obra de arte sus cuadros, digamos sus cuadros fotografía, ¿no? Y. Y nada, yo pongo los textos No, pero eso al tiene disco. valor también, ¿no? Es decir, no seas tan Pues es modesto por... que para que te elija primero Jordi Bru y que te elija después también Despertaferro para esos textos, es que les das valor a la imagen, ¿no? Es decir, la imagen está muy bien, pero bueno, hay que entender que la portada del regimiento Alcántara cargando en el río Igán, hay que entender, ¿no? Lo que es, ¿no? Pues es muy bueno este método. Yo tengo el libro que había publicado él en otra editorial antes de, digamos, su primer libro, que es una obra de, no es una obra, o sea, sí. Yo tengo el de los tercios. Sí, el de los tercios lo tengo también, sí, a ver, lo tengo por ahí. Es que tengo tantas cosas que ya, pff, no sé, ni las tengo. El de los tercios lo tengo, de hecho, quedé con él en entrevistarle, pero no me da la vida. Pero bueno, si Jordi me estás viendo, mándame un mensaje o un WhatsApp y hablamos. Pues tienes esos proyectos y otro que no puedes desvelar para la Para vuelta, principios del año que justo, viene. para el nuevo año, nuevo libro de Daniel.
Vamos a ver si hay alguna pregunta así importante, interesante, que podamos hacer. Sí, eso que dice la gente, esos like, por favor, sí. Vamos a intentar superar con un programa de los carlistas los 1.000 en un día. Vamos ahí, ahí. Tenéis esa misión. Que con los de Ucrania consigo 10.000 en un día, pero con los de historia, que es el porqué de este canal, va más lento. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Y con Dalmau, que cuando quieras hago una entrevista. David, no, no, quiero estar yo también en la entrevista, ¿eh? Los tres. Con Dalmau tengo que David, estar ni yo también. más. David, sí, habla con él y yo también quiero. Zumalacárregui sería nuestro Stonewall Jackson en las guerras carlistas. Por uso de caballería y todo de movilidad, o sea. A ver, tampoco tenía tanta caballería, es Zumalacárregui. Zumalacárregui mucho de a pie, sus tropas Claro, es todavía. verdad que los padres de Dalmau. Tiene más caballería Cabrera que Zumalacárregui. Ah, sí, es cierto, sí, claro, sí. ¿De qué época son las fortificaciones isabelinas aspilladas que controlan los meandros del Bajo Ebro? Esas son de la última guerra carlista, los fuertes de Sástago y Caspe son de la última guerra carlista, del año, entre 1872 y 76. Que por cierto, sobre esto podéis seguir en Twitter a la cuenta de Carlist World, que es un doctor en arqueología de fortificaciones carlistas. Ah. Muy interesante. Ah. Aquí dice una cosa muy, muy, muy Juego de Tronos. Espartero es digno de servir en Desembarco del Rey y hacer de mano real. La hacer de mano del rey, sí, pero en Desembarco del Rey igual acababa como Ned Stark, Sí, porque sí, en sí. realidad era bastante inocente en política. Sí. Es que, preguntas, a ver, hacer preguntas porque si no, hay mucho diálogo aquí y no hay preguntas. Si no, es que lo explicaste muy bien todo, Dani, y Y si está no, todo genial. para otro programa. Sí. Es que hay mucho diálogo aquí. Pues la consecuencia, ¿qué hicieron nuestros queridos ingleses? Se mojaron la Legión Británica. Sí, enviaron a. El rey inglés era carlista, luego la reina Victoria no, es liberal, pero envían a 10.000 combatientes en la Legión Británica. Y lucharon bien, o sea, digamos, lucharon. Sí, y también se los cargaron bien porque los carlistas los tenían enfiladísimos. No, claro, por desgracia, los estos que van voluntarios a una guerra, el odio es mayor porque es meterse en un berenjenal que no es el tuyo, ¿no? Al final, Sí. sí. Dicen que lo de Stonewall que es por buen general táctico. Yo pensé que era por el movimiento Ah, y. sí, en ese sentido sí. Vale, yo pensé que era por el tema de, bueno, movimientos y táctica. ¿Qué repercusión internacional tuvo esta guerra? Bueno, pues insertar a España en las monarquías liberales de Europa Occidental plenamente. Y luego que España pudiera actuar en favor de, por ejemplo, de Portugal en 1847, con las revueltas contra la Reina María. Y beneficiarse de. Bueno, los cuatro países se beneficiaron, bueno, y luego Bélgica, de ese bloque liberal que asentó al final el progreso europeo del siglo XIX. Hay una pregunta aquí, las relaciones entre carlistas y miguelistas portugueses, es decir, Pues muy estrechas, o sea, se apoyaban unos a otros. eso en el programa que Yo. hicimos sobre la intervención en Portugal lo contamos. Claro, Carlos está exiliado en Portugal porque está con al principio Don Miguel. Y Don Miguel apoya a Don Carlos y Don Carlos a Don Miguel. Y luchan por lo mismo, por un trono y por los mismos valores. Sí. ¿Por qué no salen mis chats? No sé. Ah, bueno, no, esto es una cuestión, una pregunta de estas de técnica. Es porque en la pantalla no salen todos los mensajes, salen los que elige una aplicación que se llama Streamlabs. En el chat lateral tiene que apareceros en el chat de YouTube, ¿vale? ¿Cuántos hombres llegó a tener en armas el carlismo?
Pues en País Vasco y Navarra creo que llegan a 30.000. En Aragón y Castellón Cabrera llega a tener algo más de 20.000. Digamos unos 50.000. Luego en Cataluña casi 10.000. Ya vamos a 60.000. Y en el resto de España otros 10.000 en distintos focos. Entonces unos 70.000 en total. Sí. Pero no estuvieron todos a la vez. Sí, claro. Pues yo creo que podemos más o menos acabar el programa para que no se te alargue a ti y a los oyentes tampoco. Yo creo que dimos un buen resumen de lo que es la Primera Guerra Carlista. Si te animas un día a hacer de las otras guerras carlistas un programa, o yo creo que con uno a lo mejor. Yo creo que para primeros del año que viene podemos hablar más de Vale, un perfecto. texto más amplio. Vale, genial. Después también el libro, cuando ven que tengas el de soldados, pues hablas con Jordi y venir los dos un día a hablar del libro y de cómo hace él también sus obras, cómo tú asesoraste el libro, que eso me encantaría. Aparte de los british, ¿qué más extranjeros hubo? No, ya lo comentó Portugueses, franceses, austriacos, irlandeses, prusianos. piamonteses, prusianos, aquí hubo de todo. Sí. A matarse. A matarse y a matar a españoles. Dios, patria y ven un artes. Efectivamente. Y si dais un me gusta y compartís, os lo agradezco más. Por desgracia, todos estos algoritmos y todas estas cosas a veces funcionan muy bien, como en el caso de Ucrania, que viene gente y nos descubre. Y en los programas de historia hay gente que le gustaría conocer estas guerras carlistas, seguro. Y para que se conozcan, tenéis que moverlo vosotros, tenéis que dar a me gusta, compartir. También, si queréis apoyar al canal, ¿no? Hay más formas que explicaré al final del programa. Una de ellas es llevar las camisetas tan bonitas que tengo yo, está con el aspa de Borgoña y un dragón de cuera. El que lo quiera, esta no está a la venta todavía. No, no saqué tiempo para subirla a la página de venta, pero este finde lo hago. Y nada más, Dani, voy a decir una pregunta ya para finalizar y después voy a hacer yo un poco de publicidad. ¿Se creó una línea de toisón carlista? Me quiere sonar que sí, pero no lo puedo asegurar ahora porque no tengo claro ahora mismo. Pero me suena de que sí. Sí, no, No si sé lo. si tuvo mucho recorrido, pero. Sí, claro, el recorrido. La cara carlista. Pues muchas gracias, Dani. Te agradezco que hayas venido a ver un artist de nuevo. A la gente le invito a ver tu programa. Lo voy a buscar la portada para que la gente lo busque aquí en YouTube o en podcast también. La gente que nos escucha en podcast lo puede escuchar también. Todos los programas de Ver un Artist van a formato podcast en iVoox para que lo podáis escuchar tranquilamente en el coche. Pero estoy yo pensando, este lo hicimos en YouTube, ¿no? El de los sitios, ¿no? Yo creo que sí. Es que no me sale en YouTube. Ah, aquí está, sí, aquí está. Sí, porque me acuerdo que habíamos puesto las imágenes muy chulas de todas. Sí, está, está. Pues lo podéis escuchar en YouTube o en podcast y se titula Los sitios de Zaragoza 1808-1809, Guerra y Cuchillo. Y es justo el título del libro que va a enseñarnos ahora Dani, que está publicado por Esfera de los Libros, y os podéis hacer con él o también el de la tesis doctoral en los enlaces de compra de Bellum Artis. Ahí están los dos. Espera, voy a ponerlo más grande para que te vean perfectamente. Espera, los dos libros. Armas y votos y guerra y cuchillo. Pues en todos tienes una Y que a lo mejor se convierte en parte de tu, digamos, estilo literario. Piénsalo, a ver si no lo tienes pensado para el tercero. Pues muchas gracias, Dani. De los dos libros, claro, uno está creado como tesis doctoral académica y otro Sí. como libro de divulgación, ¿no? Sí, el cuchillo tiene mucha investigación detrás, pero ya está pensado en un formato de alta divulgación. Sí, claro, no. Es decir, cualquier, digamos, libro, la diferencia que yo marco, que la diferencia
Para mí es la agilidad en su lectura y el número de pies de página, ¿no? Yo siempre digo, el Sí, libro que tenga más pies de página. armas y vueltas tienen mucho pie de página. Claro, justo. Yo como divulgador histórico, en internet y bueno, y en libro, tengo uno y otro que algún día, cuando deje de hacer programas, me ponga a acabarlo, no tiene casi, lo tiene todo al final, ¿vale? Pues nada más, gracias Dani. La verdad, tus libros están a la venta en cualquier librería, en Amazon, el que lo quiera comprar a través de los enlaces de Bellum Artis, como cualquier cosa que queráis comprar, cualquier cosa, digo literalmente, cualquier cosa que compréis en Amazon, si entráis por Bellum Artis, apoyáis, no os cuesta nada, es totalmente gratuito y solo lleva buscar un enlace de Bellum Artis que ponga AMZ. Ahí tocáis y compráis lo que queráis. Y ayudáis a este proyecto a seguir contando historias. De hecho, voy a hablar un poco con todo el mundo. Después, Dani, te despides de la gente. Hablo de todas las cosas y estoy dando mucha importancia a la actualidad. Alguien dirá que para conseguir seguidores, pues en parte también, pero sobre todo para dar una explicación de la actualidad con vistas de un historiador. Con fallos, porque las noticias son muy, digamos, rápidas, la niebla de la guerra oculta cosas, y bueno, intento dar información sobre el conflicto de Ucrania y también otros. Hablamos aquí de Asia, de China, hablamos del Sahel y muchos más sitios que voy a intentar viajar con vosotros para conocer. Hoy creé un nuevo formato que son las noticias BHM, en la que yo solo hablo de actualidad militar. Y espero que interese el formato, el que no haya visto el programa, que lo busque. E intentaré, cuando tenga tiempo y cuando haya noticias, hacer ese formato de noticias BHM. Para que pueda seguir contando historias y, digamos, no se me eche la casa encima, no me echen de casa. Y también, digamos, un poco recuperar el tiempo perdido cuando pueda. Podéis apoyar al canal en Patreon, en iVoox. Aquí mismo en YouTube y vais a beneficiaros, al igual que en iVoox, de la escucha anticipada, en este caso de vídeos que voy a hacer en cortos, los vais a ver antes que nadie en formato YouTube. Justamente hay un vídeo nuevo de los Volksgrenadier que voy a poner ahora la carátula para que si alguien tiene ganas se dé de alta ahora mismo. Como fan en YouTube de Bellum Artis, en el que, bueno, con los artículos de Bellum Artis, que hay más de 1.000, con la voz de un amigo de José y mis montajes audiovisuales, e intentar contar Soldados de la Historia, es una serie nueva que voy a intentar hacer, y también Batallas de la Historia, voy a intentar ir haciendo vídeos cortos, 10 minutos o menos, en los que la gente se engancha a la historia y después ya vea estos programas tan largos sobre la guerra carlista durante 2 horas. Que fue corto el programa. Daniel, no te quejes que no te enganché mucho. Pues, dale, una despedida, digamos, a los oyentes para, digamos, la despedida de rigor. No, no, que te despidas tú, Dani. Ah, que me despidas, yo pensaba que decías tú algo. Bueno, pues como has empezado con una frase de Espartero en 1836, vamos a cerrar con una frase de que fuera en 1837 era ministro de la Gobernación, o sea, del Interior, un liberal que era Joaquín María López, que al conocer la victoria de Espartero en Luchana, en el Congreso de los Diputados, dijo una frase que es: nada es imposible. Se hace cuanto se quiere, se escala hasta el cielo y acababa así. Nada es imposible, se escala hasta el cielo, en referencia a la carga de la bayoneta de Espartero. Entonces, bueno, Pues nada, creo que nada es imposible, nada es nada es imposible imposible, se hace y se cuanto escala se hasta quiere, el se escala cielo. hasta el cielo. Efectivamente, en Bellum Artis vamos a intentar que la gente aprenda historia y quiera aprender historia, que es algo muy complicado. Pero lo vamos a intentar que la gente aprenda historia porque es divertida, porque se puede pasar muy bien el tiempo, digamos, como ocio.
Pero también es esencial, ¿no? Es decir, los historiadores vemos el pasado, ¿no? Nos gusta ver cosas que a otros dicen, boh, de la guerra carlista, eso es más viejo que el andar, ¿no? Pero claro, no se puede comprender el presente, no se puede entender el futuro de un país, el futuro del mundo, sin tener una base de los cimientos, ¿no? Es decir, yo no puedo comprender el mundo sin conocer los cimientos de un edificio. No podré saber la forma que tiene el edificio, porque no se soportaría ese edificio sin saber, sin cimientos, ¿no? Al final, los historiadores vemos el pasado y tenemos la tendencia a ver en el presente el pasado, ¿no? Es un error a veces, pero nos puede servir un poco para comprender también lo que está sucediendo. Y yo creo que es importante que la gente que está interesada por lo que pasa hoy, sepa lo que pasó ayer, para que entienda lo que pasó hoy. Me enrollo mucho, pero creo que los oyentes entienden lo que estoy diciendo. Y animo a todos los que descubren Bellum Artis hoy que sigan, que den a me gusta, que compartan. Y si quieren saber más sobre las guerras carlistas, que lean el libro Armas y Votos y también lo que vaya saliendo de los dedos, ¿no? De la máquina del ordenador, ¿no? De la máquina de escribir de nuestro amigo Daniel. Muchas gracias, Dani. Y nada más, a todos me despido una noche más. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado esta historia hablada y ya sabéis, apoyarnos si queréis y si no, algo tan sencillo como dejar un comentario y un me gusta. Ese me gusta, ese dedito para arriba, ese dale like, como dice mi hija, dale like y compartir, no os cuesta nada. Y por lo menos no deis de comer a mis trolls que dicen que tengo muchas visualizaciones y pocos me gustas. Bueno, realmente el que me lo dijo es un seguidor muy fiel, que ve todos los programas, pero en ese programa no le gustaba el tema del programa. Y nada más. Gracias por el comentario, la verdad que gracias por seguir el canal y a todos. Y nada más, darle a me gusta, un gran me gusta, por favor, a Daniel y su programa sobre las guerras carlistas. Muchas gracias y os dejo con la despedida del canal. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos.